Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendice y acepta, Señor, los dones que te presentamos, y haz que esta Eucaristía nos confirme en la misma fe que San Josafat atestiguó con su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre del glorioso mártir San Josafat, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como la como el cáliz, y dándose gracias de nuevo, lo mandó a sus discípulos diciendo: tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Hacer esto en conmemoración mía. A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Juan Pablo, con nuestro obispo Manuel y todos los pastores que cuidan de su pueblo, lleva la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en su misericordia, así que nos contemplar a nuestro rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuando hicieron su amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Espérate, porque ya está. Thank you.
Thank you.
Y vamos con los Cortés.
Pásale.
Thank you.
estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito es el vientre de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. San Martín Obispo ruega por nosotros. Yo te pido de una manera especial a San Martín en este día que derrame su bendición sobre este barrio para que los habitantes de este barrio se parezcan en la caridad a San Martín. Y a sus hermanos enfermos, a sus hermanos pobres, los auxilió con los auxilios espirituales y también con los auxilios materiales, que ustedes se parezcan a San Martín Obispo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hermanos, vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Muchas felicidades por esta fiesta y a seguir disfrutándonos.